dice la guiada. Dice la guiada. Se llama Fish to Fathom. Espera, es que está muy pequeño eso. Iron Bark. Iron de planchar. ¿Qué me vais a poner a planchar? Yo ya no quiero planchar más, ¿eh? Ya bastantes juegos de limpiarte he tenido. Venga, partida nueva. Fish to Fathom, episodio 4. Hola, me di cuenta de que buscabas historias mientras veía a un youtuber jugando a Fish to Fathom, Carson House. Lo que estoy a punto de contar me sucedió cuando tenía aproximadamente 24 años. Yo el año que viene cumplo 24, chicos. Estas cosas ya me dan mal rollo porque ya sabéis que cada vez que juego un juego se lía. Se siente un poco extraño contarle esto a alguien debido a lo raro y absurdo de la situación, pero siento que hacerlo podría ayudarme a procesar mis recuerdos. Esta fue la experiencia más aterradora de mi vida. Veamos qué historia nos tiene que contar. Soy Jack Nelson. Tenía un pequeño trabajo como guardabosques en el parque estatal. Me gusta ese trabajo. Solía ser un vigía de incendios en uno de los bosques más grandes del noroeste del Pacífico. Kilómetros y kilómetros de un tenso bosque gestionado por el servicio forestal. Tenía un salario que me permitía llegar a fin de mes. Hermano, cuéntame ya lo que sucedió. No me cuentes tu vida. Mi mayor logro hasta ahora fue poder... Es que chicos, al grano, ¿cuál fue tu historia terrorífica? Mi mayor logro hasta ahora fue poder comprarme una casa rodeada, rodante, con mucha ayuda monetaria de mi padre. Esa casa, rodante, era lo único que sentía como un hogar en ese momento. Esa vez me transfirieron de un puesto a otro por circunstancias oficiales. No era un problema para mí, ya que vivía en mi casa rodante. Yo quiero una casa rodante también. Y me gustaba viajar. Voy a pensar que esto es una caravana, ¿vale? Me despedí un poco y me fui a la nueva ubicación. Era un viaje de 2 horas. Era un viaje de 2 horas hasta su nuevo puesto de trabajo, supongo. ¡Hola, chicos! ¡Ya estamos yendo a nuestro puesto de trabajo! ¡Y tenemos coche! Tenemos cochecito. ¡Ah, vale! Sí, era una caravana. Chicos, 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 ya tenemos nuestro primer accidente. Voy a estacionar un poquillo, ¿va? A ver, que quiero leer mi WhatsApp. ¿Este quién es? Mitch Scott y Kayla Nelson. Kayla Nelson supongo que será mi hermana. Vamos a ver quién es este. Felicitaciones por la transferencia. ¿Te sientes listo para el cambio? Solo te contacto para contarte que fuiste asignado en la Torre 11. Vale, este es mi jefe, que me ha preguntado por qué escogiste este trabajo de primeras. Y yo le digo, no sé cómo contestar a eso. Solo disfruto de la emoción. O la falta de ella, supongo. No sé qué es peor, si la pregunta o la respuesta, pero bueno. Bueno, como llegarás un viernes, simplemente estaciona tu camioneta detrás del estacionamiento de grava cerca de la puerta D. Vale, acordaos de esto porque vamos a tener que estacionar ahí en la puerta D. Me están asignando a Iron Park el próximo mes. Bueno, le comunico mi cambio de trabajo. Venga, sí. Venga, chicos, ya demasiado chisme. Ahora vamos a continuar nuestro viajecito. Uy, chicos, se me ha olvidado conducir. Ah, no, es que me he bajado de la caravana. ¡Hala! ¡Anda! ¡Mira, mira, mira, mira! Que tenemos... está guapísima la caravana, fuera coñas, ¿eh? Está guapísima, me encanta. Y me encanta. Vamos a conducir. Nuestra caravana. ¡Joder! Y tanto que tiene envidia, Chloe. Esto no tiene tu Lamborghini, ¿eh, Chloe? Está guapísima, ¿eh? He vivido una vida muy solitaria. Sí. Ayuda a calmar mi mente, a mantener los recuerdos a raya. Sí. Vale. ¿Y la musiquita de la radio? Ahora, chicos. ¡Ay! Chicos, 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 que viene un camión, ¿eh? Estos, con mucho cuidado, los rodeamos. Expertos en carriles circulatorios. Estar rodeado de la naturaleza me dio felicidad. Pues chicos, a mí, no os voy a mentir, sé que es un poco red flag, pero no me gusta la naturaleza. Solo me gustan los animales, pero lo que son los árboles... En el bosque me sentí como estar en casa. Es que... ¡Ay, ay, ay, ay! Kayla, 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 que nos habla. Vamos a parar un poquillo, chicos. Recuerdo que hay un restaurante pasando Roseburg. Tienen mejores hamburguesas de la ciudad, tienes que probarlas. Realmente podría tener una buena comida antes de comenzar el trabajo. Gracias, Kay. Ah, bueno, pues lo mismo nos pasamos a comer algo, ¿eh? Vi un restaurante del que hablaba Kayla. Ah, sí, sí, el restaurante. Mirad, mirad, este restaurante, Dinner. Algún día me sacaré el carnet de conducir, os lo juro. Si realmente yo hacía los tipo test, tío, y en un mes me sacaba todo. O sea, aprobaba todos los test. Lo que pasa que por vaga no me presenté. A ver. Ya estamos aquí. ¡Espacio! ¡Nos levantamos, chicos! A ver. ¿Cómo me bajo de esta super caravana? ¡Ah, mira! Aquí tengo mi puertecita para salir. ¡Oh! ¡Qué felicidad! ¡Hay gente! Vamos a relacionarnos, chicos. Vamos a hacer amigos. Espera, voy a cerrar. No vaya a ser que me roben encima, por pringa. ¡Qué bonita! ¡Hola! Por favor, déjeme solo. ¡Bienvenido! ¡Dinner! ¿Cómo estás hoy? Bien, ¿y tú? Siéntate libre, tomar cualquier asiento que quieras y estaré contigo. Vale, gracias. Hola, señor. ¿Qué tal está la comida? Él solo me miró fijamente. Alguien tiene que haber normal aquí. Un día largo conduciendo, ¿no? ¿Hacia dónde te diriges? Me dirijo al norte a hacer un envío, ¿y tú? Ah, pues yo soy un empleado del parque este. ¿Qué dijeron sobre lo que les pasó a esos niños en el otro...? ¿Cómo? ¿Qué? ¿Qué niños? Me tengo que ir.
Vale. A ver, este señor bebe por la barbilla y eso no me da buenas vibes, pero bueno, vamos a preguntarle. Pareces un poco perdido. Solo cansado, estoy solamente cansada. Este lugar tiene un café muy bueno. ¡No! Yo vivo en una simulación, estoy harta de los cafés de estos juegos, pero bueno, gracias, lo probaré. ¿Cómo puedes ver usualmente? Elijo latte de vainilla. ¿Hacia dónde te diriges? Pues mira, yo, la verdad que no es asunto tuyo. Supongo que no. Ala, aquí todo el mundo es borde, pues ahora yo más, para una persona maja que había. Me voy a sentar. Mira, me va a traer algo. Buenas noches, soy Bárbara, ¿estás listo para pedir? Sí. ¿Qué le gustaría ordenar hoy? Pues mirad, chicos, hamburguesa de queso con patatas fritas, sándwich de pollo grillado. ¿Grillado qué es? ¿Que me meten grillos aquí en el sándwich? Bueno, voy a probarlo. ¿Le gustaría algo de beber? No me gusta nada de esto, nada. Pero nada, ¿no tenéis agüita? ¿No? Venga, pues un café. Perfecto, ¿algo más? Pues no, esto sería todo, muchas gracias. Genial, traeré la comida lo antes posible. Vale, muchas gracias, suena bien. He estado trabajando mucho tiempo sirviendo cafés. A ver, ¿qué dice? Necesitaba ir al baño urgentemente. Chicos, la diarrea explosiva de siempre, ya me entendéis. Vamos a ir al baño urgentemente, venga. La, la, la. La, 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 la. ¡Ay, la puntería, la puntería! ¡La puntería, chicos! No, no, no. Chicos, apuntemos, apuntemos bien. Pues un poquito por allí, un poquito por allá. Ala, lista. Lo derramé. Ya lo sé, voy a lavarme las manos. Y nos fuimos, chicas, chicos. Ay, pues nada, aquí la gente es una amargada que flipas, ¿eh? O sea, literalmente, el único simpático que era este y he pagado toda la amargura de este sitio con ese hombre. ¡Mirad, mirad, mirad, mirad! ¡Ya viene mi pedido de grillos! Pobres grillos, en mala hora lo elegí. Mira, los aritos de cebolla y el sándwich de... ¡Muchas gracias! Te lo juro, ¿eh? Es la primera persona que me sirve en condiciones, voy a comer. Y los aritos de cebolla. Y mi cafecito. Ay, que me escriben. ¿Has disfrutado de la comida? Sí, está muy buena. ¿Desearía algo más? ¿O le traigo la cuenta ya, por favor? Vale, venga. Estoy aquí, sigo comiendo. Esto está muy bueno. Te lo dije, jeje. Esta comida me recuerda a... Deberías enviarme la receta de cacerola de la que estabas hablando. Puede que tenga la oportunidad de... ¿Qué dice? Aquí está la cuenta, son $6. A ver, ¿le damos propina? Mira, ¿sabes qué? My name is Kylie Jenner. Gracias por la generosidad de propina. De nada. Bueno, chicos, ha sido un placer. Te doy la última oportunidad para que me responda. ¿No? Vale. Pues me piro, ¿eh? Parece de día y todo. A ver. Venga. ¡Ay! A mí me han venido aquí a robar, ¿eh? Que yo esta puerta la dejé cerrada. Yo estoy flipando. ¿Hay alguien ahí en esta caravana? Creo que hay alguien en la caravana, os juro que yo había dejado la puerta cerrada, ¿eh? No me vengas con sustos luego en la carretera, eso te lo digo. Que venga de ocupa no me importa, porque dices, bueno, compartimos el lugar, pero luego te bajas. Pero como me vengas con accidentes, yo ya... Bien. Venga, vamos a pisarle. Vamos a nuestro carrilcillo. Mira, 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 menos mal que lo he dicho, porque si no, nos comemos a ese de ahí. Ya son las 8 de la tarde, chicos. Tranquilamente por el bosque. Me pasé de camino a la primera. Ay, 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 ay. Do not enter. Ah, conduje mi casa rodante por el camino peatonal. ¿Cuál es el de coches? Ese parking de ahí, mirad, mira. Otra casa rodante de esas. Vamos a aparcar aquí. De locos. Profesionales de caravanas, de casas rodantes, que diga. Está muy, muy, muy oscuro esto, ¿eh? Mirad, creo que esta es Gold Creek Tail. A ver si hay alguien en esta casa. Que yo pregunte, mira, tiene la luz encendida. Hola, bitches. ¡Ay, los mosquitos! ¡Ah! ¡Eres una...! ¿Qué? ¡Santo cielo, me asustaste! Pensaba que eras uno de ellos. Ya empezamos con los NPCs estos intrusivos. A ver, me asustaste, chico, ven con cuidado. Soy el recién transferido a la Torre de Viga. ¿Es correcto? Ay, chicos, mirad, mirad. Hermano, hay una persona ahí, ¿eh? Bueno, será normal. No sabía que estábamos contratando esta temporada. Espera, déjame verificarlo. Sí, sí, tú verifica y yo me meto aquí contigo porque he visto a una persona ahí fuera que no me ha causado buena espina. ¡Ay! Ok, colega, ¿estás listo para ir? Estás asignado a la torre de Vigia 11. Deja que abra la valla por ti. Dale, mira, aquí tenemos el Tower Key. Y este gran señor nos va a abrir la valla. Ay, anda que me dejas la puerta abierta, ¿eh? Ay, chicos, ¿no tengo linterna o algo? Esto es un poco raro.
Dado que llegaste tarde, puede que también necesites esta linterna para la larga caminata hasta tu mirador. Gracias. Ten cuidado, toma esto. Bien, tenemos linterna, ya decía yo. Bienvenido a Ironman, colega, venga, va. Bueno, dicen que han optimizado el software de informes, han mejorado el sistema de comunicaciones y algunos parches de seguridad muy necesarios. Si es necesario, puedes contactar con la Torre 12 durante su trabajo, un sujeto bastante agradable. Él será tu contacto más cercano en caso de alguna emergencia. Vale, muchas gracias. Bien, ok, mirad, chicos, ¿sabéis? ¿Qué? ¡Ey! Solo un consejo, no te alejes media milla o más del norte de tu torre. ¿Por qué? Bosques peligrosos en esa dirección, amigo. Linces rojos y osos. Asunto desagradable. Dale, a ver, esta linterna tampoco es que alumbre mucho, ¿eh? Pero bueno, nos sirve de algo. Pensé que intentaba asustarme, pero parecía realmente serio. No, sí, sí, no te digo yo que no. A ver qué pone aquí. No bikes, only horses, stay on the trail. Dejé mi bolso en la casa rodante. Estás de broma, tío. Bueno, en verdad no, me recuerda a mí, soy igual. Podría ser yo perfectamente, no le culpo. Voy a ir a mi casa rodante, venga. A ver, esta será mi mochila, para empezar. Bien. Entonces, en caso de emergencia llamamos al hombre de la Torre 12, pero nos ha dicho que no nos alejemos más de... No sé si vosotros os acordáis, algo de norte. Porque supuestamente ahí hay linces, osos y cosas peligrosas. Entonces, hay que ir con cuidado, chicos. Hay que ir con cuidado y hay que saber a dónde vamos. Tenemos que ir a la Torre 11 y de ahí no nos movemos en todo este tiempo porque no paso de arriesgarme con tonterías, ¿eh? 11 y 32 de la tarde. Bueno, de la noche. Fue una caminata larga y ya empezaba a hacer frío. Vamos a ir por aquí. Torre 11, sí. Qué soledad, chicos. Ya me podrían poner un compañero o algo. Qué tristeza. A ver si va a ser esta y me la voy a pasar, ¿eh? Cuidado. Tower 11. De la 11 a la 17. Sí, es para allá. Mira, creo que es esta. La primera de todas. Vivir en esa torre no era un trabajo glamoroso. Imagina estar aquí solo durante largas semanas. No es para cualquiera, no. Desde luego que no. Yo me volvería loca. Os lo juro, ¿eh? Pero bueno. Es lo que hay, chicos. ¡Hala! Pero oye, bonitas vistas, ¿eh? Una vez estés en la cima de la torre, tu trabajo es buscar incendios o cualquier cosa fuera de lo común. Vale, sí, la verdad es que está guay. Me siento guay aquí arriba. Siento que estoy protegida. Dentro de lo que cabe es algo alto. La cabina se llenó de aroma de madera, dándome una sensación de comodidad. Bueno, pues lo que me da comodidad es que haya luz. Olvidé encender el generador primero. Venga, hombre, tío. ¿Puede que esté aquí? Ah, sí, 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 mira, es este el generador. Generador. Ahí lo tenemos encendidito y nos fuimos. Nos fuimos y ya tiramos la linterna a esta. A ver si vemos un poquito más de luz. Venga, abrimos este sitio tan bonito. Encendemos la luz. Bien. Súper guay, la verdad. A ver este ordenador. Contraseña. Se me ha olvidado. Ay, mirad, no, ¿sabéis qué pienso? Que lo mismo me lo han enviado por WhatsApp. A lo mejor tengo que poner mi ID o mi nombre, ¿no? No sé, no hay cobertura, chicos, ¿eh? System password. Vale, 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 vale. Park y el número de la torre, genial. 11. Ahora tenemos nuestro ordenador. ¡Qué buenos recuerdos! Hola, soy Smiley, tu asistente virtual de confianza. Estoy aquí para ayudarte a sacar el máximo rendimiento a tu ordenador. A ver, ¿esto qué es? Parece que estás listo para enfrentarte a los zombies y pasarte lo genial, buena suerte y apunta a la cabeza. Oh, gracias. ¡Ah, que me puedo mover y todo! Espérate, 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 que esto no me lo esperaba. ¡Oh, Dios! Chicos, 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 ¡este sinvergüenza! Nada, me acabaron. No quiero jugar más. Service Airporting. ¿Airporting? ¿Qué es esto? Temperature. Bienvenido al avanzado software de informes de servicio desarrollado por Airbar. ¿Sí? Dígame. ¿Qué pasa? Chico nuevo, aún no recuerdo tu nombre. ¿Cómo era? Soy Jack. Te voy encendiendo la luz, debo decir. ¿Quién es? Soy Connor, torre... este es el de la Torre 12. ¿Y qué estabas mirando o qué te pasa? ¿No ese es el trabajo? Tenía que cubrir tu área hasta que llegaras. Da igual, ¿qué te trae a nuestro paraíso de torres? Mira, solo estoy buscando un cambio. ¿Torre 12? ¿Tienes algún incendio? Pues
Pues no lo sé, podría decirle que no porque he estado jugando a los zombies. Enciéndela, la temperatura está ahí al punto. Ah, vale. Creo que se refiere a que haga fuego literal, no si he vigilado fuegos. Mirad, aquí tenemos las cerillas que habíamos visto antes. Y no veo el humo, ya se ha encendido la luz. No había leña. Hola. La estufa a leña debería estar cerca de la entrada. Enciéndela. Mira, lo primero cállate, ¿vale? Lo primero te puedes callar. No hay leña. El cobertizo debería estar lleno. Eso es lo que Harley hizo. Harley, el empleado que estaba en la vigilancia antes de ti. Ella era una mujer determinada. Como sea, más te vale que enciendas ese fuego si quieres quedarte durante la tormenta. La gasolina debería estar en tu cabaña, pero si no, siempre puedes tomar tus suministros en el cobertizo de almacenamiento. Vale, a ver. Chicos, a ver, el problema es que yo no tengo leña y me va a venir aquí una tormenta que me voy a quedar tiesa, ¿vale? Entonces vamos a buscar la leña. Yo creo que estaba para abajo, ¿vale? Ahora recemos para que no nos venga ningún NPC de... ¡Oh! ¡Perdón por asustarte, pero...! Mira. Sí, ahí está la leña. Yo, sinceramente, es la primera y última vez que bajo. Cállate, que no puedo coger leña porque tengo una mano ocupada, ¿o qué te pasa? No me digas que es esto. A ver. ¡Joder! Vale, voy a tener que volver a bajar. Mira, ahí la tenemos. Nuestra cericilla. A ver qué hay por aquí, vamos a cotillar. Más cerillas. ¡Hala! Unos prismáticos, qué guapos. Mis manos estaban llenas. Voy a ir rapidito porque aquí me viene cualquier cosa y... mira, esto me quiero traer. ¡Oh! Me lo mango un ratito prestado. Luego te lo devuelvo cuando me hayan pillado. ¡Hala! Vaya. Mirad, chicos, vamos a encender un poquito esto. Ahí. Ahí, lo dejamos esto. Vamos a ver esto. A ver, ¿qué es eso? Mira, ese es mi amigo. Este creo que... este es el sinvergüenza de la Torre 12. Y esto, pues claro, no se ha encendido porque... vale, es verdad, soy tonta. ¿Le vas a echar gasolinita? ¡Ay! Ya me he cargado la alfombra. ¡Ay, chicos! Espero que no se incendiara la casa, ¿eh? Porque aquí pongo una cerilla y sabéis lo que pasa, ¿no? Cuando necesito usar la fregona nunca está. Bueno, chicos, no pasa nada. Vamos con la cerillita. Y ahora sí, con muchísimo cuidado porque es que si no, hemos hecho aquí una desgracia que... vamos. Corre. Espero que no haya ningún problema, ¿eh? ¡Ay! ¡Ajá, lo veo! ¡Veo el humo! Sí. Es agradable ver la Torre 11 viva de nuevo. ¿Ya has hecho el informe de la noche? Ah, pues mira. Lo primero... ¡ay, cállate, que incendio la casa! A ver, lo primero es que no me molesta muchísimo que estés con el pipi ese, ¿eh? ¿Ya has hecho el informe de anoche? No, déjame en paz. Será mejor que lo hagas entonces aquí. Hay un bar que estará obligado a reportar cada noche antes de cerrar las... escúchame, ¿no quieres decepcionar a Mitch en su primer...? Que no me hagas chantajes, que te he dicho que lo voy a hacer, que me dejes en paz. Mira, Service Reporting Form. Este será el informe. Temperature... oh... ¿y si me lo invento qué? A ver, yo creo que había un día... un poquito de viento sí que había, ¿eh? ¿Dónde está Wind? Aquí. ¿Un termómetro por aquí? ¿No? A ver, amigo, Torre 12, ¿me puedes ayudar ahora sí? Cuando le necesito... no. O sea, él me habla cuando le da la gana, pero yo no lo... vale, genial. ¿Dónde creéis que puede haber...? ¡Ah! ¡Un termómetro! Creo que voy a necesitar los prismáticos porque voy un poquillo... Tripalowski, no puedo ver mucho. Ah, no, mira, si lo pulso. 45,8. La temperatura wind speed, mira, esta es la velocidad de viento. Chicos, me encantan estos juegos, os lo juro, ¿eh? Me hacen muy feliz. Siento que realmente estoy buscando el tiempo que hace. Espérate. A ver, ¿habrá ahí algo más? ¿Qué viento hace? ¿Esto qué es? Ay, creo que esto es un detector, ¿no? De viento, a ver. 18, sí. 18 creo que hace. Habéis flipado mi primer día de trabajo, ¿eh? Experta profesional. 18. Aquí no hay ningún senderismo por aquí. Esto está más vacío. Nelson. Submit. No estaba segura de haber puesto las condiciones climáticas correctas. ¿Ah, no? Bueno, pues nubloso nada más. No estaba segura de... ¿cómo que no? Mira, clear. ¡Ah! ¡Esto es clear! No me lo puedo creer, pero si hacía un viento que flipas. ¿Me recibes, chico nuevo? Creo que voy a desconectarme por hoy. Torre 12 fuera, que tengas una buena noche, chico nuevo.
Que no te muerdan los insectos. Buenas noches. Lo primero, vamos a ser ordenados en este juego, porque basta que seas desordenado para que no encuentres luego las cosas cuando las necesites. Entonces, vamos a tener aquí. Ay, ¿y esto qué es? ¿Esto es? Ah, esto es una brújula. Vale, de locos. Aquí tenemos la brújula, esto. Todo perfecto, me voy a dormir. A las 3 de la madrugada me despierto. ¿Qué? No se escucha bien. No se escucha. Chicos, creo que algo le ha pasado a la Torre 12, ¿eh? Espérate. ¿Qué ocurre? ¿Connor? ¡Tenía que ir al baño! ¡No me chico! ¿Cómo que al baño? Bueno, lo primero la linternita, ¿va? Que queremos ir tranquilos, no quiero sustos. ¿Dónde está la linterna? ¿Veis? ¿Dónde está la linterna? No me ubico la linterna. ¿Dónde habíamos dejado? Ahí. Uf, vale. A ver, chicos, me molesta mucho que ocurra una desgracia y diga que tengo que ir al baño. Y lo peor es que puedo mirar por aquí perfectamente. Con el chorro ese que tenía. Madre mía, agua así. Psh, perfecto. En mi primera noche de estar fuera de mi cabaña me dio miedo. Fue una sensación extraña, normal. Yo, si fuese él, ya os digo, sacaba el piriringuis por aquí y regaba un poco la forestación. Yo no bajaba hasta abajo, eso seguro. Pero bueno. Ay, cállate. Creo que no me deja bajar esto. ¿Por qué no me deja bajar? No entiendo. Ah, claro, porque le daba miedo. Espacio para orinar. ¿Qué? ¿Voy a orinar aquí? ¡No te creo! ¡No te creo! ¡Lo sabía! ¡Os juro que lo sabía! ¡No te creo! ¡Regando la forestación! ¡Os juro que ha sido pura intuición! ¡Ya terminé! ¡Madre mía! ¡Lo he clavado! Soy vidente profesional, chicos. Me voy para acá. Me voy a dormir tranquilamente. Noche 2. ¡Ay, mira con mi pocholate! ¡Qué bonito! Dios, por las mañanas es precioso esto, ¿eh? Fijaros qué bonito. Los pajaritos. Mira, sí, voy a tomar una foto. A ver, voy a tomar una foto a esta preciosidad con los pájaros. Y mirad, sí, yo creo que al final la Torre 12 estaba bien, ¿eh? Vamos a tomar otra fotito. ¿Por qué no? Mira, le voy a hacer una foto a nuestro compi. Después de la noche que hemos pasado, no está mal. Me voy a bajar. Tiene pinta de que hoy va a hacer más viento, ¿eh? ¡Ay! Chico nuevo, ¿me copias? Aquí Connor de la Torre 12, ¿me copias? Te copio. Torre 11, ¿me copias? Entiendo, Connor, ¿qué pasa? Hijo de puta. A ver. Yo estoy con mi musiquita, le voy a decir. Disculpa. Ya nadie se molesta en adquirir un permiso de acampada estos días. ¿Ves el humo del norte de donde estás? Déjame echar un vistazo. No vas a invadir mi vida con basura. ¿Cojo mi brújula? Bueno, voy a echar esto aquí primero. Ahí. Cojo mi brújulita y voy a echar un vistacillo al norte. Ah, no me hace falta la brújula. Sí. Necesito que me confirmes. ¿Ves el humo? Que sí. ¿Qué pasa? ¿Que no te fías de tus ojos? Sí, veo el humo. Sí, no es un sitio de acampada registrado. La gente así no se molesta en limpiar lo que ensucia. Y los riesgos de incendios son altos esta temporada. ¿Te importaría comprobarlo? A ver. ¿Por qué yo? ¿Es seguro? Sé precavido y lleva tu aerosol contra osos y deberías de estar bien. Yo voy a llevar mi aerosol, que mi aerosol será, supongo que este. A ver, voy a dejar aquí la brújula. ¿Esto qué es? ¿Spray? Supongo que será este, ¿no? Este aerosol. Me gusta, me siento protegida. A ver, está para allá, es decir, tengo que seguir el sendero este de aquí. ¿No? ¡Joder, está lejísimos, tío! ¿Y me manda a mí? ¡Qué sinvergüenza! Que siempre hacen lo mismo con los nuevos que se incorporan en los trabajos, chicos. No siempre, pero muchas veces. La gente que lleva más tiempo trabajando se aprovecha de... Ah, mira, el nuevo, el pardillo, este se lo come todo. Pues bueno, chicos, no pasa nada. Yo voy tranquilamente con mi antiosos. Mira, está por allí. Mira, precaución osos. ¡Hala, chicos! Se me ha olvidado mi linterna. ¡Se me había olvidado la linterna! Chicos, he escuchado a alguien gritar.
A ver, Kaila, ¿qué pasa? Espero que todo esté bien. Ah, mira, ahora le han llegado las cosas porque aquí sí que hay cobertura. A ver, a ver, a ver. Es que escucho a alguien silbar. Vamos a decirle cuatro cosas. Vaya picnic se han puesto aquí, ¿eh? Ah, vale, tuve que apagarlo. Aquí, mis manos estaban llenas. Ah, tomar por saco lo de los osos. Tenía que conseguir agua, mira, aquí estaba el laguito que habíamos visto. Cogemos agua. Lo apagamos, de locos. Ahora sí. Yo estaba buscando un extinguidor de fuegos. Y ala, apagadito, me llevo mi spray. Y mira, me piro. He apagado el fuego y me piro a mi fucking casa. Yo no me veo trabajando en un sitio así, ¿eh? Personalmente no me siento... A ver, que si no tuviese otra opción, pues lógicamente sí, tendría que hacerlo. Pero no es una gran opción, la verdad. Me daría mucho miedo. A ver. Tenía que informarle a Connor sobre el campamento vacío. Le voy a decir que no había nadie, pero había un fuego que flipas. ¡Connor! ¿Estás ahí? ¡Ey, Connor! Fuerte y claro, chico. A ver, a ver. ¿Ah? ¿Me estás tomando el pelo? ¿Cómo? Hermano, la gente está amargada. Nunca aprenden, ¿verdad? Ah, vale. Chico, aprende a insultar, ¿vale? Especifica, que me lo tomo a pecho. ¿A qué te refieres? Estoy cansada de estos bastardos. Es increíble. ¿Ha estado sucediendo esto mucho? Es la tercera vez solo en este mes. ¿Notaste algo más en aquellos bosques? Pues mira, sinceramente hubo un grito. No tengo idea de qué me estás hablando, chico nuevo, pero he escuchado de esos guardaparques que varios campistas han estado acudiendo en masa a aquella zona últimamente por la desaparición de aquellos tres niños. ¿Que se han perdido niños en esa zona? Es verdad, me lo dijo... ¿Sabéis quién me lo dijo? Un hombre de estos amargados del bar ese al que fuimos antes a tomarnos el cafecito y el sándwich. Ese hombre me lo dijo, ¿sí? ¿Qué les sucedió a esos niños? No lo sabemos. Sus padres dijeron que un silbido los desvió del camino. Es irreal. La gente ha empezado a difundir rumores de que la zona podría estar habitada por algunas entidades. Chico nuevo, espero que no te creas esos rumores, ¿o sí? Pues... ¿No o no? ¡Oh, no! ¡Definitivamente no! Genial. De todos modos, gracias por permanecer vigilante. Estarás a salvo, chico nuevo. Cambio y fuera. Tú también, cambio y fuera. Bien, yo creo que después de esta situación me voy a poner a jugar. A ver qué hay por aquí. ¿Qué se siente ser una planta? Vaya mierda. A ver, otro vídeo. Ron Rose, a ver esto qué es. Ron Ross. Este es Ron Rose. Va a pintar. Oh. Testicular green. Testicular green. Ama a su mujer. ¿Pero que a qué viene esto ahora? ¡Gatitos! Mi favorito. De los tres, este ha sido mi favorito. Bueno, vale, chicos, venga. Ya hemos hecho mucha tontería. Ahora, ¿sabéis lo que vamos a hacer? Vamos a recordar nuestro informe, ¿vale? Tenemos que ver la temperatura y todo eso. ¿Qué temperatura hace? 57, 20. Number of hikers, 1. 1 hemos visto. Reported by Jack Nelson. Submit. Ah, ¿no son las Cloud? Pues me parecía que hoy hacía mejor tiempo que ayer, fíjate tú. Ok, vale. Mira, chicos, vamos a hacer una recetilla para nosotros, para cenar, que tenemos hambre, ¿vale? Entonces, los ingredientes son salsa, pepperoni, mozzarella, o sea, queso y... Como tengamos los ingredientes, nos coronamos. ¿Esto qué es? Brrr. Pepperoni. Esto lo necesito, chicos. Os voy a hacer una lasaña que vais a flipar. Vais a querer venir a mi casa todos los días. Sliced ham. Se me va a caducar todo, ¿eh? Mira, mozzarella. Esto sí, lo vamos a necesitar. Sardinas, ¿no? No. Sí. Diced tomatoes. Vale, me gustaría poder guardar todo este desorden, la verdad, porque... Se me va a caducar esto, ¿eh? Se me va a poner malo. Va a tomar por saco. Bake. Tengo que ponerlos aquí. Bake. Venga, sí. Perfecto.
Ahora, así vais a flipar. A ver, creo que esos eran todos. Pepperoni, Marina... Vais a flipar. 240... ¡Ay, calla, calla! 240, ¿lo habré puesto bien? 35... Bueno, vamos a esperar que esté bien la temperatura. Chico Nuevo, ¿estás ahí? Sí. Chico Nuevo, ¿me copias? Te copio. Creo que me iré a la cama por ahora. Sé que ha sido un día duro, pero estás haciendo un trabajo excelente allá arriba. Joder, gracias por valorarlo, ¿eh? Ha arriesgado mi vida por los bosques. Venga, buenas noches. Descansa, Connor. Yo voy a tomarme esto. Vais a flipar, chicos. Lo bueno que va a estar. Mira. Me gusta comer en la cama. Y tanto. Impresionante. ¿Habéis visto? Os invito a todos. Ya estaba satisfecho porque os he reservado esta mitad para las 2000 personas. Esta mitad es para vosotros 2000 personitas. Todo esto lo compartís entre vosotros. Soy muy generosa. Yo me he comido la otra mitad. La otra mitad solo para mí, ¿vale? Bueno, voy a dejar esto. Os lo guardo por aquí, chicos, ¿vale? Coged lo que queráis. Hay de sobra para todos. Me voy a dormir. Estaba haciendo frío, pensé en encender la estufa. Ay, chicos, que tengo que ir a por leña. Espera, voy a coger la linterna por si acaso, ¿eh? Se os va a enfriar la lasaña. Yo solo digo eso, y fría también está buena, ¿eh? Pero, a ver, mejor comerlo recién hecho, ¿no? O eso suelen decir. Voy a encender la leña. Esta vez vamos a apuntar bien, chicos. Esto ya va en serio. ¿Por qué? Porque tuvimos aquí un problema. Ay... Y pimba. Siempre cerraba los tableros antes de irme a la cama. ¡Ay! Los tableros. Los tableros son... ¡Ay! Ya sé lo que es. Es esto. Los tableros es esto. Esto es. A ver. Este lado ya está. Ahora sí. Venga. Ahora sí podemos dormir tranquilitos. Me desperté por una sensación que hizo que mis ojos se abrieran. Una sensación que hizo que mis ojos se abriesen, dice. ¿Y esa música de piano? O de... Había algo muy extraño esa noche. Chicos. ¡Y mi linterna, chicos! ¡Ah! ¡La tiré! A ver. No me rayéis. Tenía la sensación de que alguien me miraba. Yo no quiero abrir esa puerta, ¿eh? Voy a abrirla. ¡Ah! ¿Qué coño? Me han hecho brujería, chicos. No sabía qué hacer con eso en el momento. A ver, ¿hay alguien aquí? Yo no entiendo, ¿eh? Voy a ver si puedo dormir ya. Tenía que hablar con Connor. ¡Connor! ¡Hola! ¿Tienes idea de qué hora? Ya, pero es que, ¿sabes qué pasa? Que hay algo fuera de mi puerta. ¿Y esto no puede esperar hasta mañana? No, es que hay un cráneo en mi puerta. Te diré algo, chico nuevo. Probablemente es mejor ignorar a estos chicos jugando. Sospecho que eso es lo que intentaron con Harley. No creo que estos sean chicos jugando. Estos niños pueden ser bastante creativos con estas bromas. Ven demasiado películas de terror. Quizás pensaron que sería divertido. A ver, es que se siente como algún tipo de ritual. No nos dejemos llevar, chico nuevo. Estamos en medio de la nada. De acuerdo, esto es lo que haremos. Enviaré a alguien a ver cómo está mañana. Por el momento, solo bloquea la puerta, respira profundamente e intenta descansar un poco. No podemos hacer mucho en la oscuridad. Se hará de día antes de que te des cuenta. Pues nada, lo siento por molestar. Lo que dijo Connor no tenía ningún sentido, la verdad. ¿Puedo ir a dormir? Sí. Noche 3. Al día siguiente me desperté sin estar seguro si la noche anterior era real o solo un sueño. A mí me ha pasado eso alguna vez, ¿eh? Connor intentó razonarlo como una broma inofensiva de algunos niños, pero hay algo en esa noche que simplemente se sintió más oscuro. Hay algo extraño sucediendo en esos bosques. Vamos a investigar. Y, tengo mis prismáticos sucios. Antes no estaban así, ¿eh? Estos prismáticos están llenos de mierda. Este no se ve una mierda, literal. Bueno, sí, se ve una mierda. ¡Ah! LMB para limpiar. Tío, madre mía. ¡Ey! ¿Qué es eso? Espera. ¡Oh!
¿Un fuego artificial? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¡Ah, fuego, fuego! Es fuego, chicos. Hay que avisar a Connor. Connor se está haciendo una manualidad. Hola, hola. Sí, sí. Voy. Te he cortado rápido porque tengo que contarte algo. Mi paranoia me impulsó a cerrar la puerta antes de sentarme. Claro, por supuesto. Sí, sí, totalmente. Ahora te voy contando, Connor, lo que ha pasado. Hola, ¿alguien puede oírme? Sí, sí, soy yo. Gracias al cielo. Estoy perdido y estoy empezando a sentir pánico de verdad. A ver, ¿qué está pasando? Yo ni siquiera sé dónde comenzar. Salí a explorar el área y ahora todo está oscuro y no puedo recordar el camino de regreso a mi camioneta. Creo que estoy perdido. ¿Qué equipamiento traes contigo? A ver, ¿qué equipamiento trae? Tiene una linterna, una brújula y una radio de dos sentidos con carga completa. Una pistola de bengalas y mi equipo de campamento. ¡Ah! Esa bengala era él, claro, que estaba perdido. Vale, ¿me dices tu vestimenta? Está vestido con chaqueta roja, pantalones de... ¿Y dónde estás? En medio del bosque, en este camino rodeado de árboles, todo luce diferente de... Pensaba que disparando alguna bengala podría atraer la atención de alguien, pero nadie ha venido aún. Yo la he visto, ¿eh? ¿Cómo? ¿Hacia qué dirección estás mirando ahora mismo? Estoy caminando hacia el oeste ahora mismo porque recuerdo haber caminado al este cuando vine aquí. Hacia el oeste. O sea que yo tengo que caminar hacia el este. ¿Qué ves? Estoy en una intersección del camino ahora, pero no puedo recordar si debo derecha o izquierda para volver al comienzo del sendero. ¿Puedes ayudarme? Es que, chico, es que yo soy muy mala con la ubicación. Chicos, estoy muy, muy... No sé, estoy como... Espérate. Me voy viniendo abajo y esto es... Acabo desapareciendo de la cámara. A ver. ¡Que sí! ¡Sí! Me da que está por aquí, porque fue hacia el este... Su torre está peor. Y las bengalas las he visto por aquí. Mira, le voy a decir que vaya a la izquierda, ¿eh? Toma el izquierdo. Lo sabía, se me hacía familiar. No podía haber confiado en mí mismo para esta decisión. Gracias por ayudarme con esto. Tomar decisiones en la oscuridad puede ser desafiante. Espera a que puedas volver al comienzo del sendero de forma segura. Hola. Hola, hola. ¡Ah! ¿A qué te refieres? Te oigo. Oigo tus silbidos. No soy yo. ¿Qué? Te veo detrás de los árboles a mi derecha. Que no soy yo. Hermano, este señor no... ¡Ah! Vale, no. Chicos, necesito un arma. Necesito. Mis manos estaban llenas. Santo cielo, ¿qué te hizo tardar tanto tiempo? He estado golpeando la puerta durante horas. Me han pedido que vea si estabas bien. A ver, estaba asistiendo a un senderista perdido. Da igual. Tengo tus suministros de torre aquí, solo lo usualmente esencial. Aquí tienes, siento que voy a desmayarme si sigo sosteniendo esto un segundo más. Ya los pillo, tranqui. ¿Qué estuviste haciendo anoche? ¿Qué quieres decir? Al norte, ¿por qué estabas allí? Yo no andaría por ahí, colega. A ver, es que me pidieron que investigara el humo de una fogata. Oh, que Dios se apiade. Allá arriba hay cosas horribles, colega. Linces rojos, osos... Ve con cuidado, colega. Estos bosques no son normales y hay cosas por ahí a las que les encantaría tener un pedazo de ti. He estado oyendo que has estado un poco al límite. ¿Todo bien? Solo estoy acostumbrándome al nuevo entorno. Por cierto, he visto un cráneo en la puerta. Oh, que Dios se apiade. ¿Esa es tu solución? ¿Que Dios se apiade? Ay, no tomé una foto. No pensé en ello. ¿Sabes que es mejor no pensar en estas cosas, colega? Además, no podemos hacer nada sin la evidencia. De cualquier forma, se está haciendo tarde. Mejor me voy yendo, solo sigue vigilando. Pues vale, gracias. Tengo un amigo que le está... Mi amigo se está... Y este hombre viene aquí a distraerme. Es impresionante la gente. ¡Ey! ¡Qué mentira! Pero si parece que estás en tu casa. A ver, voy a ver si qué pasa si me digo. Tenía tanta hambre que no podía irme a la cama sin comer antes. ¿En serio vamos a ser tan sociópatas? ¡Ay, cállate! Pero si tenía lasaña... ¿Os la habéis comido? ¡Oh! ¿Os
¡Os la habéis comido y no me habéis dejado nada! ¡Y mi lasaña! ¡Ah! Al microondas, va. ¡Ay! Toda para mí. No os voy a dejar ni un triste cacho para probar. ¿Y este último cacho pensabas que era para ti? ¿Qué temperatura hace? 58,6. 25, uy. Hoy hace cada vez más viento, ¿eh? Cada vez hace más viento aquí. Entonces, espero que sea correcta la información y no me despidan. Bueno, yo ya hice mi trabajo. Hala, me voy a dormir. ¡Oh! Estaba haciendo frío, pensé en encender una estufa de leña. Chicos, cuando baje, me voy a subir 80 troncos para no tener que bajar más. Porque cada vez que bajo me da peor mal rollo. O sea, voy a subir y bajar 80 veces hoy. Porque es que, tío, harta de tener que bajar a por troncos, 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 tío, qué pesado. Somos un desastre, ¿eh? Entre que meamos por la azotilla esa y cada 2x3 vamos a bajar troncos. Y nuestro amigo... ¡Dios! Es que, tío, estos infartos no son normal. ¿Cómo se te aparece un hombre así? Un día se me va para el corazón. Acabas de provocarme un ataque cardíaco, tío. Entiendo la soledad. Puede hacer que la mente te juegue una mala pasada. ¿Quién eres? No hay necesidad de alarmarse. Soy un operario. Solo estaba haciendo una rutina de mantenimiento en la torre de radio de allá. Pensé en saludar al chico nuevo del que todos están hablando. ¿Y habitualmente trabajas tan tarde? Cada domingo. Solo estoy tratando de mantener las líneas de comunicación abiertas. Vale, pues no es normal como apareces así, ¿eh? No me gusta. No me caes bien. Debemos asegurarnos de que el mensaje correcto llegue a los lugares correctos, ¿no te parece? La naturaleza tiene sus propios planes. Algunas cosas no pueden ser controladas, no importa cuánto lo intentemos. Y a veces los desastres solo son otra forma de limpieza, una forma para que la Tierra se purifique a sí misma. No me cuentes tu vida. Que tengas buenas noches, Jack. Espero que duermas bien. Pa, 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 pa. Adiós, Jack. El chico me dio vibras más espeluznantes. ¡Hala! Ay, pensé que iba a tirarlo mejor. Si yo hubiese antes bajado 3 veces a por troncos, ya tendría mis 3 noches con calentito, ahí con mi estufa, en la habitación. En cambio, como soy una persona poco previsiva y bajo todas las noches a por troncos, me aparece un señor. En fin. ¡Ay! Nada, ¿eh? Un día voy a quemar la casa, os lo juro. No te creo. Apaga eso. Uf. Uf. ¿Qué? Hermano. Ahora. Veo humo saliendo de tu torre. No me digas que no estás ahí. Chico nuevo. ¿Estás ahí? Sí, sí, sí. Es que, ¿sabes qué pasa? Lo primero que no sé cómo has llegado a casa. Yo pensaba que ya... Sí, sí, estoy aquí. Estaba intentando contactar por un rato. ¿Dónde habías estado? Pues bajé a buscar leña y bueno, Ahí voy. Que no tardé tanto porque encontré a un chico ahí. Me encontré con un operario de la torre de radio. Sabía que no trabajaba ahí, tío. ¿Qué? Aquella torre de radio ha estado fuera de servicio por siglos. Me toman el pelo en todos los juegos. Vale, entonces, ¿me puedes decir con quién acabo de hablar? Podría ser otro de esos matones haciéndote bromas. Pues él se sabía mi nombre, ¿eh? ¿Sabía tu nombre? ¿Piensas que ha estado escuchando? Puede ser, ¿eh? Creo que voy a ir a la cama ahora. Buenas noches, Connor. Madre mía. Nada, chicos, que me han tomado el pelo. Uno que se ha hecho pasar por operador de torres. Me ha visto cara de espárrago. He hecho a esta, le digo 4 cosas que me ha pillado. Le pego un susto, le paro el corazón y... Y yo qué sé qué estará tramando este hombre, ¿eh? Chicos, no lo sé. Me voy a dormir. Mi inquietud crecía cada día que pasaba. La extrañeza que había visto hasta ahora en esos bosques no era suficiente para causar alarma. Sin embargo, eso cambiaría pronto. 2 noches después... A las 9 de la tarde. Chico nuevo, ¿tienes un minuto? Buenas noticias, acabo de enterarme que dicen que tenemos una nueva actualización del sistema en el ordenador. Ay, pues gracias, quiero verlo. Oh. A ver, voy a poner help. Update. Please enter the update packages code. Mira, mira,
Vale, 5, 4, 8, 7. Sí. Mira esta. ¡Ah! ¡Ay! ¿Sí? ¿Qué ha pasado? Hola. ¿Y mi linterna? ¿O la luz? La luz, aunque sea, se fue la luz. No me lo puedo creer. Vamos a salir sin la linterna, venga. Vamos a salir. Mirad cómo llueve, impresionante, ¿eh? Y vamos a ver si podemos encender el generador ese de luz. El generador se quedó sin combustible. Ah, que se ha quedado sin combustible. No me lo puedo creer. Cojo directamente esto. ¿Creéis que servirá? Mirad esto. A ver si va. Ahí. Sí va. De locos. Ya debería de ir. Tenía muchas ganas de orinar antes de volver a subir. ¿Dónde hacemos pis? Este es el baño, ¿no? ¡Sí! ¡Ay, mira! Chicos, tenemos aquí un detector de voz. Es decir que probablemente tenga que huir de alguien y esconderme aquí y no hablar para que no me escuchen. Y ya sabéis que lo paso bastante mal. Hemos apuntado bien, chicos. Acabamos de descubrir que este puede ser un buen lugar para escondernos, ¿vale? Una semana más tarde, el tiempo pasaba volando. El generador de Connor estaba en mantenimiento, lo que significaba que tenía que cubrir su área durante los 2 días. Cuando no había incendios, lo único que hacía era ver a Connor 2 veces al día. Podrían haber sido las únicas veces que hablé. Venga, las 2 de la madrugada, chicos. Tenemos otro. Sé que es tarde, pero querrás ver esto, Jack. Jack, te necesito despierto, ¿me copias? Ay, a ver qué nos tiene que contar el Connor este. Jack, dime, ¿me copias? Aquí estoy. Ok, te diré algo, no tengo la energía para hacer esto ahora. ¿Qué ha pasado? Estuve rompiéndome el trasero aquí trabajando en este viejo generador de porquería. Y ahora veo esto. Parece que tenemos otro campista. Parece estar en tu sector. ¿Puedes ver el campamento desde tu ubicación? Vale, déjame salir a echar un vistacillo. Que se supone que tengo aquí a un campista. A ver. Hola. ¿Qué? No estoy para lidiar con esto esta noche. Te voy a dejar esto a ti. ¿Qué? ¿Pero qué egoísta, tío? Bueno, si ellos no escapan esta vez, toma sus fotos e identificaciones y si las cosas se empeoran, no dudes en llamar al cuartel general por ayuda. Ay, Dios mío, chicos. Actualízame mañana por la mañana, voy a descansar un poco. Ay, chicos, que nos ha dejado solos. ¿Ahí? La fogata esa, ¿sí? Creo que son esos de ahí. Pero déjame coger algo, ¿no? ¡Ah! ¡Ahora puedo coger los prismáticos! Esto es una locura. Yo no entiendo nada, de verdad. O sea, antes no me dejaba y ahora sí. A ver quién hay ahí. ¡Oh! ¡Es una secta! No sabía qué hacer con eso. Lo único que tenía sentido en ese momento era tomar pruebas de ello. Estáis flipando, ¿verdad? Fotito. Smile for the picture. ¡Oh! ¡Se han dado cuenta! ¿Qué? Vale, ya sé lo que tengo que hacer. Voy a bajar y voy a ir al baño. Y me dice, ¿me has escuchado? Que te las apañes tú sola. Venga, que sí. Ese es el más listo, tío. Ese dice, mira, ¿sabes qué? Que yo me quedo durmiendo, tú te enfrentas con esta secta del demonio y que tú verás lo que haces. Pero vamos, voy a acabar así, como el que está en la hoguera. Smile for the picture, bitches. Y ahora me harán el bombastic side eye. Criminal offensive side eye. Bitch. Bitch. Oh, es verdad. Esto es verdad. Oh my god. Cierro la puerta.
soporto este asqueroso. ¡Ay, qué asqueroso! ¡No lo soporto! ¡Ay, que no me puedo concentrar, tío! ¡Que no me puedo concentrar, tío! Mira, ¿sabes qué te digo? Que me voy. Me la pela el baño. Me la pela todo. Me la piro de aquí. Ya no aguanto más. ¡Dice la guiada! ¡Dice la guiada! ¡Que se abre la puerta mal! Ya no sé qué más opinar sobre esto, la verdad. Es mi día a día. Bombastic Side Eye me van a hacer otra vez todos. Estoy harta del Bombastic Side Eye. Bombastic Side Eye. Criminal Offensive Side Eye. Bombastic Side Eye. Venga ya, no más bombastics, me piro. Si no gano esta ya me voy a sentir una fracasada. No, ahora se acabó. ¿Me dices hop? Me callo. Jamás me vas a volver a ver la cara. Pinche ridículo, me voy a por mi caravana. Acordaros. No, no te pongas nerviosa. Tranquila. Mientras la adrenalina entraba, aceleré y conduje hasta la cabaña de guardaparques. Sin aliento. Ratié para adelantar a la sede. Mira, Jack, todos nos volvemos un poco locos aquí fuera, respondió Mitch. ¡Mitch, huevos, tío, que lo hemos ganado! ¡Lo hemos ganado! A la mañana siguiente, supuestamente, las autoridades llevaron a cabo una pequeña investigación, pero por supuesto me encontraron sin... Me la pela. Sin embargo, esa fue la última vez que me puse en pie en uno de esos bosques. Se acabó. Real o no, después del anochecer, estos bosques pueden convertirse en un refugio para actividades ilegales. Así que si alguno de ustedes tiene planeado ir de campamento pronto, por favor, cuídate. Tranquilo, que no voy a ir de campamento jamás en my life. Que yo pregunte, mira, tiene la luz encendida. Hola, bitches. Ay, los mosquitos. ¡Ah! ¡Eres una...